Bueno, pues yo antes de llegar aquí a la escuela estaba estudiando una ingeniería. Por increíble que parezca, al final me di cuenta de que la cocina era lo que más me apasionaba en el mundo y decidí hacer este cambio tan radical. Bueno, yo estaba gerenciando una compañía de consultoría en comunicaciones en Colombia, en Bogotá, mi ciudad natal. Y bueno, pues el trabajo era básicamente administrativo y financiero. Estaba sentado todo el día delante de un ordenador y ahora pues mi trabajo es manual, pero donde yo puedo poner cariño, pasión y toda esa pasión realmente a mí me llena. Para mí lo más duro fue el principio, el conocer todas las cocinas, un poco cómo iba todo esto, pero una vez que empiezas es muy fácil seguir, enseguida te amoldas y si eso te gusta, de verdad que al final disfrutas muchísimo. Se puede trabajar rápido, duro, bien y en buena compañía. Yo me lo paso muy bien, aquí conoces a gente de toda clase, de distintas edades y la verdad es que está muy bien. Estoy encaminado en donde me veo proyectado hacia el futuro. Lo que tiene España no es que tiene mucha variedad gastronómica, ¿no? Me encantaría conocer cada uno de los lugares, cada una de sus tradiciones y nunca dejar de aprender todo lo que puedan enseñarme. Yo cuando llegué aquí no conocía la pastelería realmente, no disfrutaba de ella y aquí descubrí algo distinto, algo nuevo y algo que tiene muchas posibilidades y encima que es delicioso. Desde hace varios años tuve siempre la ilusión de vivir en España. Mi futuro es este, lo tengo claro desde los 6 años. Lo que pasa es que hasta hace poco no me había dado cuenta. Creo que uno tiene que tener pasión en lo que uno hace para realmente pues, triunfar como persona. La ingeniería no me gustaba, esto me encanta.